casa era un taller de costura, mi madre era la jefa del taller y ya de pequeño yo como que intuía a mí que el mundo de la tela, de los colores, eso que me ponía. En el vestuario siempre lo que quiero transmitir es realidad. Yo mi intención, según qué película y qué personaje, pero sobre todo realidad. El trabajo de Grupo 7 fue un trabajo precioso. Siempre dicen que es mucho más difícil hacer un personaje real. Hay un trabajo detrás que la gente no ve, ¿no? Oye, el vestuario está muy bien, pero es normal. Claro, se trata de eso, de que sea normal y que tú te lo creas. Pues vestir a Mario fue bastante fácil, ¿no? Porque él es bastante atractivo. Ya Mario es como, ¿cómo te digo? Pues como una marca. Mi última película es Isla Mínima, que es de Alberto Rodríguez. Es un regalazo, pero la estética en esta película es muy potente. Investigué de fotos reales del pueblo. Nos fuimos a una casa allí, una casa de fotografía, y el señor era encantador y nos hizo un dossier estupendo de cómo iba la gente vestida en ese pueblo. Mi película más reciente es de Fernando León de Aranoa, y como prota teníamos a Benicio del Toro, a Tim Robbins, a Melanie Thierry y Olga Kurylenko. Entonces, imagínate trabajar con este cartel. Es como a los diseñadores, ¿no? Cuando te ponen una top model, tú dices, es que al final lo levantan todo, ¿no? Pues esto era un poco igual. Tú le ponías un vaquero y una camiseta a Benicio y es que tú dices que lo da todo. Cuando trabajas con una modelo, con un actor, a la modelo tú le colocas la camisa y le tiras la foto y nunca te va a decir nada. El actor no. El actor, la actriz se tienen que ver. Entonces nunca se quieren ver disfrazados, aunque es un disfraz que se ponen cada día, ¿no? Pero tienen ese punto de que se quieren ver tan reales, pues que lo tienes que convencer.